La verdad que es bastante recreativo. La idea es que se empiecen a familiarizar un poco con lo que es los torneos, el llevar los puntos y demás, tanto en singles como dobles, uno contra uno o dos contra dos. Pero bueno, algunos arrancaron este año y otros pudieron el año pasado jugar algunos torneitos, pero bueno, también bien recreativos. Así que la idea es que se empiecen a, digamos, a familiarizar con el llevar los puntos, que no se pierdan, digamos, y bueno, la idea es esa, seguir entrenando durante la semana, pero bueno, de vez en cuando ir haciendo estos torneitos porque me parece que es para largo. Seguro. Tini, contanos por ahí, ¿este torneo es para adolescentes y también para adultos? Sí, la idea es más para los adolescentes porque para los adultos no hay tantos torneos. Sí, hay algunos internos o así bien zonales, pero también siguen siendo recreativos, ni para ningún ranking ni nada por el estilo. Los adolescentes sí, entre los 12 y los 16 años, hasta los 18, hay torneos y bueno, la idea es que bueno, vayan, digamos, entendiendo cómo es el tema para el año que viene, si ellos quieren, puedan jugar. Seguro, más allá de la posibilidad de poder realizar un torneo, no dejan de cumplir con todos los protocolos correspondientes. Sí, obvio. Lo hicimos de 2 a 5 con los más chicos, con los adolescentes. Van a jugar en esas 3 horas, singles y dobles. Tuvieron el permiso de los padres para venir a verlos. Obviamente cada familia separada de la otra, con barbijo acá dentro del club. Y bueno, los chicos también con barbijo mientras no están jugando, pero cuando juegan el partido tienen que sacárselo. Seguro. Las pelotas, bueno, las estoy desinfectando después de cada partido. Y bueno, cada uno antes de llegar también se le desinfectaron las manos y las zapatillas. Seguro, más allá de que hace un poquito de calor, por lo menos no llovió, que eso también es importante. Sí, por suerte la lluvia nos dejó y bueno, el canchero estuvo dispuesto a acomodar las canchas para poder jugar. Tenemos las 3 canchas disponibles, que eso es lo bueno. Y bueno, más que nada para después, para los adultos que son varios, y vamos a estar desde las 5:30 hasta las 9, que es el horario permitido, digamos, que tenemos. Seguro. Tini, me dijiste que esta es una primera instancia. ¿Puede ser que se repita más adelante también este tipo de torneos internos? Sí, si Dios quiere, sí, lo vamos a hacer para cerrar el año con los papás también. Digamos hacer tipo un padre-hijo, también recreativo para que los chicos puedan distenderse y también los papás los acompañen y sepan lo que es también el deporte. Así que bueno, eso está a evaluarse, pero bueno, por el momento, mientras no se puedan jugar torneos, vamos a seguir con esta modalidad. Excelente. Bueno, muchas gracias, Tini, y mucha suerte con este torneo. Bueno, muchas gracias y déjame agradecerle al club que nos brindó algunos premios para darles a los chicos para el primer y el segundo puesto, tanto en single como en dobles, para los adolescentes y para los adultos. Así que bueno, hoy algunos se van a ir con premios. Seguro, ¿qué tipo de premio tienen los chicos? Esa es la motivación más importante también. Sí, esa es era la idea también, pero bueno, hay bueno, chupetines para los que no lleguen al primer o al segundo puesto, y para el primer puesto hay voucher para ir a consumir al club por tanto importe. Y bueno, después para el segundo puesto hay cubre grip para la raqueta y antivibradores para las cuerdas. Así que bueno, eso también los motiva.